sole. Ya termino. Gracias. Mírame, si quieres, venga para acá. Vamos a platicar aquí en la zona. Venga. ¿Qué pasa? Este, como yo he arrendado aquí, digo, para echar unas vacas, este potrero, yo quisiera ver si ya va a terminar. ¿Soy él? Sí, yo lo he arrendado. El terreno no es mío, no, que he arrendado estaba, para el año. Pero no hay aparte. Sí, ya vamos a terminar ya casi. ¿Cómo? ¿Cuándo irá a terminar? ¿Termino hoy? Sí. No preciso, no. No tengo ni ganado ahí. Ah. Yo lo hago por amiguita, dijo, porque él dijo que como otro lo puse, en verdad, yo lo arrendé, pero él no lo sabía. Y hasta hoy yo dije, bien, tal vez yo lo podía ignorar, pero para mí me parece mal que lo ignoró, porque yo siento que llegue otro y que le diga que lo ha arrendado, yo le dirijo la plática y la mano, porque es mal efecto no dar la mano uno a la despedida, porque tal vez uno, tal vez saben que no es el patrón propio, pero como cuando las rendas cambian las cosas, uno lo primero dijo dar la mano, porque ese es el detalle de uno, dijo, porque él, ¿cómo le dijera yo allí? Mala educación, voy a decir así, porque no me acuerdo, se me ha ido por alto. Porque para empezar, uno, si le da la mano, sea quien sea, la mano se le da a cualquiera, porque yo así soy. Cuando yo iba a trabajar lo ajeno y me resultaba otro patrón y me decía, fíjese que ya va a terminar, sí. Ajá, entonces me decía yo, ¿y como cuánto tiempo lleva? Yo le decía a las 10 o a las 11, termino así. Porque yo fíjese que quiero, necesito hacer postre o algo así. Entonces yo, ¿verdad?, me ha llevado bastante así, va. Digo yo, bueno, y es suyo, usted lo va a arrendar, algo así. Porque como para comprados es aparte y arrendado es otra parte. Entonces venía yo así y les preguntaba, ¿verdad? Entonces, pero bien, yo lo hago, ¿verdad?, por holguita, porque miraba que Darwin allí en la casa, que trabajo no tenía, dice. Y entonces yo por eso le di trabajo a él. Y él ya pensara mal. Y yo lo hago por ayudarle. Pero bien, está bien, dijo, porque ya va a terminar esto. Ya está, tenía terminado. ¿Eh?
hacer eso. Pobrecito mi viejo, trabajando. Ay, pero lo bueno es de que mi padrastro Camelito le dio trabajo, porque no dio cuerda, no puedo estar sin él. Pero ya es tarde, ya le voy a dejar el desayuno porque no terminaste. Se verá ahí, mira los en la avenida de Carmel. Ya, ¿por qué? ¿Será que andan trabajando los dos juntos o solo lo habrán mandado a él? Pobrecito. Buenos días. Ah, buenos días. Bien, bien. ¿Está arreglando los frijolitos? Sí, aquí ya arreglándonos para la hora del almuerzo. Así no me cuesta tanto después. No, sí, rapidito, sí. Ya se ve. Sí, siéntese. Ya más. No, hombre, si yo. Me gusta andar caminando. Ah, en serio, se le nota. Es por ahí vengo a venir a dar, yo dijo. Ah, yo pensé que iban a andar trabajando ustedes. No, fíjense que no, otro día voy a trabajar yo, fíjense. Porque como que me incomodé un poco porque yo llegué, pues me ignoró. ¿En serio? Sí. No, hombre, y fíjense que yo le quería agradecer por haberme dado trabajo. Pues sí, es que yo vaya a trabajo, como le dije, va, que le daba a él, ¿verdad? Sí. Y entonces yo le voy a estar preguntando así, va. Digo, yo, ¿ya va a terminar? Sí, me dice, entre una media hora, me dice. Y para mí, no. Como que poco sabe de trabajo, lo quiero decir, ¿verdad? Porque para mí no termina pero ni en una hora ni en dos horas. Verdad. Ajá. Sí, ya había trabajado. Yo no sé qué le pasó. Ajá, y entonces, pues sí, ahí lo vi yo que no le pareció, ¿verdad? Que yo llegué y yo, como usted sabe, que yo ahí arrendado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La parte. Ah, bueno. Ajá. Pero bueno, conforme el tiempo tiene que ir a comer. Pues tiene que acostumbrarse, sí, un poco. Uno no nace aprendido. No, nunca. Nunca. Sí. Ajá, pero estoy, vamos a ver si le decimos que llegue solo este día y voy a ver si yo poco a poco lo voy a hacer. Va a ser bien entonces, pero igual gracias. Ajá, porque así dijo. Dice que no le pareció, ¿verdad? Uh-huh. Lo tengo aquí. ¿Y eso? Tengo eso. Y ahí a Darwin yo le voy a pagar el día de hoy. Me da pena agarrárselo, ¿no? No, pues qué pena, yo ya sabes. Tengo para que le lleguen algo. Bueno. Y a Darwin yo le voy a pagar, digo, porque de ahí para allá yo voy a ir pegándole el potrero, digo, a ver si lo saco rápido. Porque lo mandan unas tretillas, digo. Va, bueno, poquito, entonces. Gracias, oiga. Ahí nos vemos. Bueno, gracias. Ahora que no sale. Bueno, tomo. Pero qué va a regresar, no sabe trabajar, si sí, había trabajado antes. Pero, ay, ya me agarró la tarde, tengo que ir a dejarle el desayuno también. Así fue para terminar. Ay, Dios. Ojalá no me enoje porque es tarde. Bye.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y eso por qué? ¡Pere, pues! ¿Por qué? Cuénteme a ver qué le pasó. Mire, yo dejé el desayuno y el papel. No creo. Estoy trabajando para ir de gracia de Carmela. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sabía. Un maestro que me había dicho que fuera a trabajar. Yo pensé que de él era. Porque... Mi amor, mira, si es cierto, yo te comenté que un señor andaba, quería trabajador, entonces vine y sí, pero lo que yo no te dije a vos, que el dueño era Carmelo, o sea, sí era el dueño, y yo a él le fui a suplicar para que te diera trabajo por la sencilla razón que usted no tenía, y pues bueno, él como él es bien amable conmigo, me dijo que sí. Y míreme cómo hace la comida, mamá, que por eso se la preparé. Y yo le dije que entre media hora iba a sacar el trabajo, pero yo le dije eso para que el maestro dijera, pero que yo, padre, dime rápido, porque lo que pasó atrás y estarle trabajando ese maestro. Pero mi amor, si vos necesitas el trabajo, ¿o me vas a decir que no? Sí, le necesito, pero trabajarle ese maestro yo. Yo no estoy necesitado de ese maestro. No. Ya no se enoje, ya cómase, si no, no le va a caer bien la comida. Más que mire cómo viene todo sudado. Ay, que relájese. Pior que ese monte viera aquí, yo no. Porque yo no sabía que ay, para el maestro. Que vino Carmela. ¿Y a qué vino? No me hablé así, pues. Vino aquí a platicarme sobre lo del trabajo. ¿Y qué? ¿Quién le vino a decir? Nada de que lo vio trabajando, pero... vino y pues... me dejó... ¿un dinero? ¿Dinero? ¿Sí? Dinero, pero... Buenos días. Uy, buenos días. ¿Dinero? ¿Sí? Dinero. Pero no vaya a pensar más. Ah, bueno... ¿Qué pasó, René? Fue de algún buen provecho, disculpe que no lo dé la mano porque está comiendo por aquí, el saludo. El gracias, primero. René, gracias. Bueno, y hasta aquí a la casa vino a comer. Desgraciadamente así me tocó. ¿Cree usted, yo, la bolsita lo que me vino a decir, yo no sabía que para Carmelo estaba trabajando? Ah. Llega el maestro allá diciéndome que ya iba a terminar. Y entonces, pues, ¿y no le era un patrón? Sí, o sea... ¡Ah, pues tóquela! Sí, se vino, y ya no va a ir. Yo para ese maestro no voy a estar trabajando, viejo. Pero para... es que usted... Muy necesitado puede estar, pero para ese maestro no puedo estar trabajando, viejo. Ay, entonces, ¿para qué nombrecito, pues? Bien, pero... ¡Ay, qué nombrecito! Ah, yo soy hombrecito, pero ¿para qué voy a estar trabajando? Para comer, si es bueno. Pedirme quiere, dígame. Se le corrió. Es que no entiendo por qué él tiene ese odio hacia y no busca trabajo él, sino que espera que la mujer le ande consiguiendo trabajo, la cochinadita, ve. René, tampoco me lo estás vendiendo. No, broma, son broma, hombre. René. ¿Qué? ¿El cuerpo me va a enseñar? ¿El cuerpo me va a sacar? No, con el cuerpo viejo me cortaron el ombligo, papito. No, viejo, me está yendo. Se vino del trabajo, tío. Y me dijeron que ya estaba trabajando para Manchín. René, estoy desayunando, no me va a caer. René, bien esta comida, por favor. Muy necesitado puedo estar, pero ¿para qué voy a estar trabajando yo para ese maestro? ¿Ah? No, ¿y para qué anda, va a andar buscando trabajo usted? Ah, no, si la Olga lo buscó. Mire, René, si usted no le está bien, o sea, pues, mira, viera que él está desayunando. Ah, me puedo retirar, sí, si no le está bien. ¿Y qué? ¿A vigiar a ver si roba algo de ella? ¿Ah? Yo que necesito agua, tengo que andar mañoseando. Yo...
hasta mejor que Mencho le puedo pagar si le quisiera dar trabajo, pero como yo no le doy trabajo, hay gente que se corre de los trabajos. Ay, pero sí, no, es que sí, tengo o no tengo razón. No, se para mí no la trabajo, tiene, fíjese. Y son ahorita, pero me quiero ver la hora. Ya, mi amor, vamos para esto, ¿para qué voy a estar hablando con este par de cinco, pues? ¿Y es? ¿Y ellos qué tienen? ¿Y usted? ¿Tiene trabajo? Mira, unos montes, todos descollados los ha dejado ahí.